Thank you for watching Conscious Consumer Network. The live stream broadcast is free to view. You can pause and rewind live broadcasts to catch up, or view shows at a later date by accessing our free archives of all shows. Check out our broadcast guide to see what's on. You can show your support by donating to our network support fund. Follow us on Facebook and Twitter, or subscribe to the monthly newsletter for updates. We thank you for supporting free and independent media. This is For the Love of Learning, Voices of the Alternative Education Movement. Be inspired by the voices of visionaries, changemakers, and ordinary, extraordinary people who do what they do all for the love of learning. Muy bienvenidos a Por Amor al Aprendizaje. Estamos aquí con el episodio 117 y vamos a hablar sobre los mitos y las realidades de la educación social. Yo soy Rebeca Kuritz, les hablo directamente de México y tengo un panel absolutamente extraordinario de tres mujeres que saben un montón sobre este tema. Y yo creo que vamos a pasar directamente a las presentaciones, empezando por Ana Johansson. Hola, buenas tardes o días, donde quiera que estén. Es un gusto estar aquí con ustedes y con Becca, Ivonne y Julia. Y es un tema, los mitos, las realidades de educación sexual, que siempre me ha interesado porque se me hace muy, muy importante. Yo trabajo ahora como psicoterapeuta con niños, adultos y parejas, y he trabajado en educación y capacitación de prevención de abuso sexual desde hace muchos años, porque trabajé con niños con discapacidad que eran extremadamente vulnerables al abuso sexual. Hola, un gusto, gracias por invitarme. Yo me llamo Julia Satterley y es un gusto estar aquí porque me apasiona mucho el tema de la educación sexual. Ya que es un tema relevante para todo el mundo desde el nacimiento. Y he trabajado en este tema desde que yo fui adolescente. Tuve la suerte de poder educarme en un grupo de jóvenes que trabajábamos para informarnos a nosotros mismos, para informar a los demás jóvenes acerca de muchos temas de la sexualidad, de la identidad, de cómo tener relaciones sanas, relaciones seguras, todo lo relevante con nuestros cuerpos y cosas así. Entonces, desde entonces he trabajado un poco en esto y me fascina el tema. Es algo que no se acaba y que todos seguimos aprendiendo siempre. Y gracias por invitarme. Gracias por la invitación. Soy Ivonne Haddad. Yo me encuentro en la ciudad de San Luis Potosí. Este es un tema que me apasiona, que me gusta mucho, porque creo que, pues bueno, es uno de los mitos o uno de los tabúes que nos rodean.
son de los temas por los cuales pasamos todos como seres humanos, como la muerte, el nacimiento, y bueno, la sexualidad, y creo que es fundamental tocarlo en las diferentes etapas de la vida para poder vivir plenos en cualquiera una de ellas. Pues muchísimas gracias. Pues para mí también es un tema muy importante, porque soy sueca y tengo una educación sexual muy diferente a las personas en el país donde estoy viviendo, que es México. Y me doy cuenta que obviamente hay muchos choques culturales y muchas creencias diferentes. Y para mí sí es muy importante dar una educación sexual relevante y adecuada a los niños, pero me gustaría mucho saber, ¿por qué piensan ustedes que este tema es tan importante? ¿Por qué necesitamos hablar con nuestros hijos, con nuestros niños? Si somos maestros, por ejemplo, ¿por qué necesitamos tocar este tema? No sé quién quiera tomar esa pregunta. Bueno, uno de los aspectos que siempre me interesa a mí hablar es que la sexualidad es algo muy amplia, no es solamente tener sexo, como muchos imaginan cuando escuchen esa palabra, sino que es algo que nos afecta en todo, en la vida. Empieza aprendiendo cómo es nuestro cuerpo, esto es parte de la sexualidad. Tiene que ver con cómo nos relacionamos, cómo entendemos nuestro rol de género, cómo entendemos cómo nos sentimos, o sea, afecta a todo. Y por lo mismo, empieza desde que somos niños y lo vemos en los niños. Por ejemplo, yo tengo una hija de 5 años y ya en el kinder estaba ella diciendo que ya tenía novio. y así yo, ¿ya tienes novio? ¿Y qué haces con los novios? ¿Y qué pasa? Y ella empezó a contarme lo que ella entendía. Entonces ya era un tema, ya era algo que tenía que platicar con ella. Y por eso, aunque queremos creer que no es relevante o no es necesario hablar con nuestros hijos, quizás hasta que sean adolescentes, no es cierto. Es un tema muy amplio que afecta a todo desde que sean chiquitos, desde que sean bebés realmente. No sé quién quiera seguir ahí, yo estoy muy, muy conforme, obviamente. Aquí estoy. Yo sí, Ana. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí. Es muy importante hablar con los niños. Parte de la vulnerabilidad al abuso sexual es que los niños no están informados. No saben qué les pasa, no tienen palabras por lo que les pasa y no saben cómo decir no o contarlo a alguien. Y tienen la sensación que como no se ha hablado de esto o como hay mucha vergüenza asociado con esto, que es algo feo, se sienten culpables y muy temprano aprenden a callar. O cuando intentan hablar, la vergüenza de los adultos hacen que luego se callan. Y los hacen muy vulnerables. Y muchos adultos que yo ahora cuando trabajo con ellos en terapia y les pregunto, ¿qué te hubiera ayudado de no pasarlo tan mal o de vivirlo de una mejor manera? Y todos dicen, si pudiera haber hablado con alguien, si supiera yo qué era esto, qué me estaban haciendo. Entonces es muy importante que ellos tengan idea desde muy temprano qué está bien, qué no está bien, cuándo tienen derecho de poner límites y decir no. Y para eso necesitamos todos abrir ese tema de la sexualidad, que sea alguna cosa natural, sin vergüenza, y eso comienza con una educación. Complementando un poco lo que ya han mencionado, creo que también es muy importante porque eso nos ayuda a tener un autoconocimiento y además una convivencia amable y armoniosa con todos los que nos rodean. Sí, y entonces yo conozco a muchos papás y trabajo con muchas familias y me doy cuenta muchas veces aquí en México que pues no se toca el tema
o la mamá está esperando a tener la plática con sus hijos, ¿no? Pero está esperando mucho y a veces pasa, obviamente, que llega la niña o el niño a casa y ya tuvieron la plática, pero con sus compañeros. Y me ha tocado ver a mamás que realmente se sienten muchísimo porque como que perdieron ese momento. ¿Cuándo piensan ustedes que es un buen momento de empezar a platicar y cómo? ¿De qué manera se aborda este tema? ¿Quién quiere seguir? Pues yo, como tengo hijos chiquitos, tengo mucho que hablar acerca de eso porque siento que desde el principio es mi responsabilidad como mamá, teniendo en mente lo que yo quisiera que sepan ellos, lo que yo espero para ellos. Entonces siento que es mi responsabilidad enseñarlo desde el principio. Incluso, por ejemplo, usamos los nombres correctos para todas las partes de su cuerpo y lo hablamos sin vergüenza, porque es así, es como se llama. Quiero que sepan cómo se llama. Entonces también, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de los novios en la escuela y eso, ya tuve que entrar, igual como hablamos siempre del género, hablamos siempre de cómo las niñas pueden hacer las mismas cosas que los niños pueden hacer las mismas cosas que las niñas, pueden jugar tal juguete, pueden ponerse falda o no ponerse falda, todo eso. Entonces, ya eso es parte de la sexualidad, eso es parte de la educación acerca de la sexualidad. Y es algo que sí o sí están aprendiendo. Y que uno como mamá, papá o persona que ayuda a cuidar a los niños, es también su responsabilidad empezar a meter las ideas que uno quiere meter en sus cabezas acerca de eso, de los dos valores de uno. Que, por ejemplo, tuvimos que hablar de que sí, las niñas pueden tener novios o también pueden tener novias. Y me dijo, no, me dijeron que no. Y sí, pero sí pueden. Entonces, es desde el principio, quizás si no quieres tener esa conversación todavía, no es tu obligación, pero tener en cuenta que los niños están aprendiendo por donde quiera. Entonces, pensar en lo que uno como mamá o papá o maestro quisiera enseñarles conscientemente. Bueno, y creo también que es muy importante estar escuchando qué es lo que sucede con ellos, porque muchas veces empiezan con la inquietud, empiezan a hacer preguntas o a actuar de diferente forma a la que están acostumbrados a actuar, y realmente lo que están buscando es información o están de cierta manera preguntándonos algo. Y cuando no somos capaces de atender esa necesidad, es cuando empiezan a preguntar con los compañeros, o empiezan a buscar respuesta por otro lado, y ya no es el primer canal como cuando fue con el adulto que tienen más cercanía. A mí me pasó un caso muy específico con mi sobrina. Veo una pareja de dos mujeres y pregunta que por qué están dos mujeres juntas. A lo que yo le respondí, ¿por qué mamá y papá están juntos? Porque se aman. Ah, gracias. Fue la única respuesta que buscó y no volvió a sacar el tema, hasta que después vio dos pajaritos de amor juntos y vio que los piquitos eran del mismo color y se acercó a decirme, tenemos unos pajaritos gays en la jaula. Tan natural como se le contestó la primera respuesta, fue la manera en que hizo la conexión con algo en el mismo entorno o en un entorno distinto. Sí, estoy de acuerdo con todas, pero también, como dice Ivonne, hay que estar muy sensible a lo que preguntan los niños y darle la respuesta a lo que quieren saber. Porque también si somos muy entusiastas y que queremos darle mucha explicación y contarles mucho más allá de lo que les interesa. Pero hay que estar dispuesto a dejar que ellos lleven la conversación. A ver, ¿qué quieres saber? ¿Qué más quieres saber? Y contestarlo sus inquietudes en el nivel que ellos están, porque si vamos mucho más allá, también ellos nos entienden que, wow, aquí pasó algo. Le puede dar miedo de volver a abrir el tema también.
Entonces, yo quisiera saber un poquito, ¿no? Porque aquí en Latinoamérica, obviamente, no es tan fácil para la gente nada más abrir la conversación. Me parece que les cuesta mucho detectar cuando llega la pregunta, que para mí muchas veces parece ser alrededor de los 4 años, ¿no? A los 3 ya saben muy bien distinguir quién es niño, quién es niña, pero a los 4 más o menos es donde empiezan a preguntar, pero ¿de dónde vienen los bebés? Y me parece que muchas familias se pierden de la importancia de esa pregunta, como que no lo dejan como la pregunta acerca de la sexualidad. Y luego yo platico con papás, muchos me dicen que se van a traumar los niños y que van a desarrollar como un gusto un poco torcido acerca de la sexualidad, si están viendo mamá, papá desnudos, por ejemplo, o si se dice pene o vagina, pues van a desarrollar como un morbo hacia la sexualidad. ¿Qué podrían ustedes decir acerca de eso? ¿Quién quiere seguir? Sí, es difícil porque papás tienen mucha vergüenza y es impresionante la cantidad de personas que han sufrido un abuso en su infancia. Y eso es muy difícil para ellos. Entonces, es importante en todos los niveles de la sociedad que abrimos ese tema de hablar sobre esto. Es muy difícil porque hay mucha vergüenza y mucho miedo para hablar acerca de esto. Hay mucha gente muy lastimada y eso hace muy delicado. Y como dices, a los 4 años muchos niños hacen la pregunta, pero mucho antes tienen que aprender las partes del cuerpo, tienen que aprender quién los puede tocar, quién no los puede tocar, cómo los pueden tocar. Cuando alguien se siente mal, como sea, se vale decir no. Y también si uno usa violencia como una forma de corregir a los niños, el mensaje es que el adulto con poder tiene derecho de hacer cosas que te duela. Y si tú enseñas al niño que un adulto con poder puede hacer cosas que te duela, lo haces víctima muy fácilmente de abuso sexual. Porque aprenden de, bueno, es un adulto que hacen cosas que no me gusta, pero como los adultos hacen esto, yo no me callo y me porto bien. Y es muy importante que desde ahí hay que comenzar. Ningún adulto puede hacer daño físicamente a un niño. Eso no está bien. Bueno, y creo que también la base pues se centra en dos palabras, seguridad y respeto. ¿Qué es lo que le vas a ayudar al niño a sentirse seguro y de qué manera él va a estar respetando su cuerpo y respetando a los otros? Muchas veces, sobre todo aquí en Latinoamérica, tendemos a cuidar más a las niñas que a los niños, cuando ambos sexos o ambos se encuentran en la misma dimensión en cuanto a riesgo y protección. Ambos son vulnerables. Creo que vale la pena destacar también que no tienen que ser conversaciones muy complicadas, como mencionaron, que no es cosa de que vamos a sacarles el libro de anatomía y fisiología tampoco cuando tienen 4 años. No, es simplemente, como dijeron, ya enseñar respeto y consentimiento por su propio cuerpo y decir, bueno, todo esto es tu cuerpo y es tuyo. Y sí, mamá o papá te va a ayudar a lavarlo o así está, pero si alguien más te hiciera algo que no te hace sentir bien, así está, darles instrucciones así simples, sin darles miedo, solo, y a través de otros momentos en la vida, enseñarles que su cuerpo es suyo, ¿no? Quizás algo que los adultos por cultura, creo que casi cualquier cultura, encuentran muy chocante cuando los niños no quieren saludar bien o no quieren dar abrazos o cosas así. Puede parecer chocante, pero también es parte de enseñar a veces a los niños que tienen poder sobre su propio cuerpo. Entonces, en muchos casos son cosas muy, muy simples, pero que pueden ser muy difíciles
porque hay mucho en todas las culturas que nos enseña no hacer eso, que eso es malo, que los niños no deben de tener esos derechos. Entonces, es no tan complicado, pero difícil. Sí, es difícil y yo creo que se vale como mamá apoyarse en libros. Hay en español también, aquí en México hay libros muy buenos que enseñan las partes del cuerpo, incluso que enseñan sexualidad a los niños, que se puede usar como base. Seguramente hay videos en YouTube también para niños. Si se busca un poco, se puede apoyarse en material informal y pedagógico para hablar de esto acerca de sus niños. Y también estar como atentos cuando ellos están preguntando o quieren saber, o cuando ven algo en la tele o ven dos animales que están copulando, ahí se puede explicar qué está pasando. Me encantó el ejemplo de los pajaritos de Yvonne. Entonces, es muy importante que como adulto, como maestro, maestra, o mamá o papá, que uno hace todo lo posible para superar su propia vergüenza y miedo. Y bueno, podemos después entrar en los mitos y los miedos. ¿Qué va a pasar? Si hablo mucho de la sexualidad con mi hijo o mi hija, ¿qué va a pasar? Entonces, creo que después venimos a eso. Pues sí, yo quisiera ver un poquito esta parte, ¿no? Del miedo de los papás, porque efectivamente, como tú dices, Ana, o sea, muchos ya fueron víctimas de abuso. Entonces, yo creo que ya muchos se quedan como sin herramientas para poder ni superar su propio trauma y entonces menos para poder guiar apropiadamente a sus hijos. Y casi como que se cierran y no entienden que entonces exponen más todavía a sus hijos, ¿no? Y tenemos obviamente también una presión religiosa muy fuerte que dice que aquí no vamos a hablar de esto, esto es un tema de pecado y no lo vamos a tocar. Y yo no sé, o sea, para mí siempre me queda muy claro personalmente que no es el camino y que a veces puede ser muy difícil decir, ok, cada familia tiene sus propios valores y todo eso. Pero creo que hay que hacer hincapié en el hecho de que si no hablamos de estos temas, también va a haber consecuencias. Y no sé si podríamos tocar un poco ese tema, ¿no? De qué pasa cuando no mencionamos este tema. ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no? Porque yo sé que hay muchísimas, ¿no? Y de muchos ángulos diferentes. No sé si Julia, tú estás haciendo esto, si quieres seguir. Bueno, es que yo trabajé mucho de adolescente en eso, hablando como adolescente con otros adolescentes y vemos en todas las estadísticas y podemos ver si solo hablamos con adolescentes en una manera abierta, las consecuencias cuando no reciben una educación adecuada, cuando no se contestan sus preguntas de buen modo, no es que desaparezca su sexualidad. Es el opuesto. Lo que pasa cuando no reciben información adecuada, suben los índices de embarazo en la adolescencia, suben los índices de abuso sexual, suben los índices de infecciones transmitidas sexualmente. O sea, casi cualquier estudio que pueden encontrar acerca de comparando adolescentes que han recibido educación sexual, ni digamos tan integral, sino por lo menos que incluye un poquito acerca de cómo protegerse, métodos anticonceptivos, acerca de cómo protegerse contra las infecciones transmitidas sexualmente. Cuando reciben, aunque sea un poquito de eso, ya es mucho menos los problemas que tienen y aparte los estudios indican que no es que tengan más sexo ni que empiezan de edad más temprana. Al contrario, en algunos estudios ha mostrado que empiezan igual o hasta más tarde
que los mismos que no recibieron ningún tipo de educación o que recibieran educación solamente diciéndoles que no tengan sexo y ya no se debe, así que no lo hagan y quizás les da más, más así y les enseña un poco más vergüenza o otras razones a veces que pueden ser razones buenas para no tener sexo, pero que al final no les contesta las preguntas y suelen tener más problemas. No todo el mundo, pero en general, sí. Entonces eso es uno de los efectos que podemos ver ya entre los adolescentes. Bueno, y pasa con diferentes edades. En este caso, creo que es importante que la información que vamos a compartir con ellos pues sea información que los ayude a tomar decisiones y que sepan que al momento de tomar una decisión puede tener una consecuencia o puede no tenerla. En el caso, bueno, de los niños más pequeños, empiezan con esta autoexploración y empiezan a sentir placer cuando tocan sus genitales. Si tú te acercas con ellos o ellos están con confianza contigo, te dicen, no, pues es que siento rico, es que me gusta, o mira, se paró mi pene. Entonces, pues bueno, ahí la guía es, bueno, si quieres hacerlo, siempre en un lugar donde estés tú solo, con tus manos limpias, nada más lo puedes hacer tú, no debes de permitir que alguien más lo haga. En el caso, bueno, de los adolescentes, la información sobre, pues esta exploración ya se va con el novio o con la pareja, pues saber que si no hay protección, puedes contraer una enfermedad, puedes quedar embarazado, o embarazados, en este caso como pareja. En la etapa de la vida que te encuentres, pues apenas eres responsable de cuidarte a ti mismo, ¿cómo vas a cuidar a otro? Ni siquiera puedes cuidarte a ti mismo. Entonces, pues bueno, no saltarte etapas. Y yo creo que es eso, no transmitir miedo, más bien, entre más información y más natural la ofrezcamos, pues con la misma seguridad y naturalidad van a estarla pidiendo y se van a acercar con nosotros. Sí, yo creo que uno de los miedos que tienen los papás aquí es de sexualizar sus hijos, de despertar un interés, de hacer que se vuelvan incontrolables, que salga el monstruo, que mejor como bajarlo. Pero es completamente irrelevante. Los niños tienen etapas que están muy interesados, muy curiosos, quizás a los 4 años en una etapa, alrededor de los 7 años, 6, 7 años, tienen otra etapa que están muy curiosos, muy de por sí tienen como curiosidad sexual y luego se vuelve a bajar. A los 8, 9 ya no es tan interesante, ya hay otras cosas, a los 11 nada, no les interesa y luego entra la preadolescencia, la adolescencia y otra vez es muy interesante. Es importante saber que esas etapas son naturales en el niño, que sube y baja, y hay niños que están muy curiosos, y no porque lo estamos educando e informando, lo vamos a despertar algo en ellos. Eso despierta de por sí. Y como dice Yvonne, lo podemos dar poder de hacer decisiones, poder de decir no, poder también la confianza de que ellos puedan acercarse a nosotros y preguntar y hablar. Y es la mejor protección ante abuso sexual. Cualquier abuso sexual, si el niño tiene confianza, puede acercarse a mamá, a papá, decir, oye, me está pasando esto, no me gusta, ya tú puedes hacer algo. Es muy importante tener abierto esa línea de comunicación. Ok. Yo me imagino que las personas que están escuchando esta conversación pues están en como momentos diferentes, ¿no? O en fases diferentes. Va a haber los que dicen exactamente esto es lo que siempre he pensado. Pero también me imagino que hay muchas personas que digan, no, pero es que se va a pervertir. Y hay muchas personas aquí, dichos expertas, en México, que dicen que si los niños después del año ven a sus papás desnudos, van a desarrollar traumas, ¿no? Entonces, necesitamos ver ese tema, siento yo, porque hay tanta mala información, tanta información equivocada,
Y me gustaría platicar un poquito de esto, porque sé que lo que estamos platicando ahorita, pues va a haber muchas personas que digan, no, yo escuché lo contrario, ¿no? Y aquí creo yo que entra justamente este tema, ¿no? De estos mitos y los miedos, y cuál es la realidad. ¿Quién quisiera hablar sobre esto? Bueno, un poco sobre lo que hablabas de la desnudez. Pues bueno, yo creo que el trauma es mayor cuando no conoces el sexo opuesto o lo que va a suceder cuando empiezas a desarrollarte. Y en una etapa adulta te das cuenta que las cosas no son como eran, ni el dibujito que venía en el libro, que son distintas, que existen cosas que a lo mejor no te habías imaginado, ni siquiera en la tele las habías visto en proporciones reales. Ese sí es un trauma mayor. Si lo ven como algo natural, ven a papá, ven a mamá, desnudos, bañándose, cambiándose, no tiene por qué ser un trauma. Sí hay que tener mucho respeto porque llega una etapa del niño en la que el niño empieza a sentir pudor, entonces empieza a pedir privacidad o en ciertos momentos no quiere que lo vean. Yo tengo un ejemplo con mis sobrinas, que ellas se van a meter a bañar y cierran la puerta. Pero si se les olvidó la toalla, si necesitan que les talle la espalda o algo que entre al baño, ahí se les olvida que tenían pena. Entonces, pues bueno, ahí como que van marcando el respeto. Pasa lo mismo con gente más grande, con ciertas amistades puedes tener más confianza que con otros, con tus hermanos. O hay gente que ni siquiera con madre y padre ni hermanos. Yo creo que también ahí depende mucho de las familias. Aquí en México eso es casi algo prohibido. Yo recuerdo que mi papá decía, nosotras somos tres mujeres, mi papá decía, yo no las baño porque no son hombres. Y mi papá no cambió pañales, no nos bañó, no nada. A él nunca lo vimos desnudo, ni él a nosotras. Entonces, pues bueno, también la relación con el sexo opuesto o esa interacción, pues nosotros siempre vimos eso como algo muy privado y malo que nos viera. Bueno, creo que allí también toca el tema, empieza a tocar el tema grandísima, que es como uno como mamá o papá de familia evaluar sus propios valores familiares y empezar a pensar, bueno, ¿qué tan importante es esto y por qué lo aprendí así? Y si es algo que quiero seguir en mi vida como mamá o papá, o si es algo que quizás quiero dejarlo y buscar otra información. Porque creo que todos pensamos así desde esa perspectiva. Siempre, en cualquier asunto, no solamente de la sexualidad, como mamá o papá, pensamos primero, ¿cómo me criaron? ¿Estuvo bien así o es algo que quiero cambiar? ¿Lo voy a seguir porque veo que funcionó muy bien, me gustó? ¿O es algo que, no, ya no voy a hacer así con mis hijos? ¿No? Y creo que es un poco de lo mismo en cuestiones de la sexualidad, de pensar un poco cómo lo trataron con nosotros y qué tal eso funcionó conmigo. ¿Aprendí algo bueno allí? ¿Me sentí bien? ¿O realmente me hacía falta otra información o otra actitud? Y creo que eso quizás puede aplicar en estos asuntos de solo sentirse prohibido. Creo que es lo más, como otras han tocado ahorita, que cuando no hay algún momento para hablar bien con alguien, un adulto en quien confías, cuando eres niño o eres adolescente, es lo más grave. No es tanto si el mamá o papá lo hace así o asá exactamente, sino que haya alguien con quien puedes hablar, que no todo sea tan prohibido. Creo que es parte del tema también. Es un tema delicado y complicado. Y Yvonne tiene mucha razón en el principio cuando ella dijo que se tiende a proteger más a las niñas que los niños. Y los niños son igualmente vulnerables a abuso sexual y pasa igualmente
igual de casos de abuso sexual y quizás un poquito más vulnerables porque son más desprotegidos. La familia no siente tanta necesidad de protegerlos. Entonces es muy importante hablarlos a su nivel y cuando ya están más adolescentes, si a veces yo a mis hijas les proporcioné libros que con mucho gusto ellos los devoraban, que les daban todo. Y esos libros nos daban como base de más preguntas o y como base de discusión. Pero hay en español muy buenos libros para adolescentes. ¿Qué húbole? Creo que era unos que se llamaba. ¿Qué húbole con esto? ¿Qué húbole con el sexo? Y debe haber otros mucho más ahorita que da mucha información y es muy adecuado para la etapa donde están. Obviamente hay que revisar también si el libro está de acuerdo con tus valores también. Pero sí, hay que hablarles temprano y no tener miedo a que los niños van a ser sobresexualizados. Los niños que son sexualizados, que tienen un interés abnormal para sexualidad, muchas veces son niños que son víctimas al abuso. No son niños que son informados o educados. Son niños que son expuestas a algún tipo de abuso. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces. ¿Cómo detectas eso, Ana? O sea, ¿cómo puedes detectar que un niño haya sido expuesto a abuso? O sea, dices esto de sobresexualizado, ¿no? A mí me ha tocado ver un interés tantito morboso de parte de niños, en este caso varones, como que muy, sabía que uno estaba como curioso por ver cómo se veían las niñas y luego me enteré que la mamá nunca se había mostrado desnuda frente a su hijo, entonces él obviamente estaba como buscando, queriendo saber cómo se veía una mujer, ¿no? Aunque fuera una niña. Pero eso era más como de curiosidad, pero sí he visto así como con un morbo muy así como queriendo bajar los chones de las niñas, como más no sé, como estar escondido, no queriendo mostrar ese interés. Eso yo lo he visto, pero ¿cómo puedes tú como adulto detectar y como diferenciar una curiosidad sana de una curiosidad que tal vez más bien se basa en un abuso? Sí, es difícil. Si hay un abuso, muchas veces hay otras señas también. Primero hay que estar revisando si no hay señas físicas de abuso. Luego, bueno, tienes que saber dónde está tu hijo o hija y con quién. También a veces de repente cambian su conducta, pueden comenzar de repente a orinarse en la noche, a ser más retraídos. Si ves cambios o más nerviosos, como si ves un cambio de conducta, dices, esa niña no era así o ese niño no era así, de repente ahora es muy miedoso y se esconde y entonces ya puedes comenzar a sospechar. Y también eso de bajar los chones y es como curiosidad y una cosa de llamar la atención y puede parecer morboso, pero si ya toca a la niña y no quiere, bueno, una vez dices ya, pero si insiste de tocar genitales de otros niños, si insiste en juegos sexuales bastante avanzadas que incluye toqueteo o insiste en besar o besar partes con su boca, tocar genitales de otros niños, esas son conductas que definitivamente no es normal. Una vez un niño por curiosidad quizás, pero si es repetitivo, no es algo que un niño normal hace. Entonces es cuando uno tiene que comenzar a revisar bien qué está pasando con ese niño. Como maestra, bueno, es un poco más complicado, pero sobre todo son los cambios de conducta y el tipo de juego, porque pueden estar jugando a la mamá y al papá o al novio, pero luego también cuando están tratando de imitar lo que le sucedió, su juego es muy violento y por lo general el otro compañero o compañera se quiere quitar y no lo deja, no respeta el que el otro no quiera jugar. Y también su vocabulario. A mí me pasó con un alumno que todo estaba relacionado con pene o vagina. Entonces, yo estaba dando la clase de inglés, estábamos viendo short, long. Entonces decía, a ver, nos van a poner un ejemplo, tenía primero de primaria.
muchos niños no escribían porque en el colegio que estaba, pues empezaban a escribir, pues a la edad que deben empezar, si hay 7 años. Entonces él me hacía dibujos y le pedía, explícame qué es esto. Mi pene es chico y el de mi papá es largo. A ver, y les decía, a ver, grande, chico, las tetas de la señora son grandes. Cuando antes no ponía ese tipo de ejemplos, entonces sí fue una señal de alerta. En mi caso, pues yo tuve que canalizar al departamento de psicopedagogía, pero eso fue algo muy específico. También me pasó después con otro, que era la señora que los cuidaba, que mientras los bañaba, los estaba estimulando. Entonces, bueno, a veces en los dibujos también se ve, empezó a dibujar muchos dibujos tenían que estar relacionados con el agua. Con el agua y no se ponía el completo cuando ya dibujaba todo su esquema corporal completo. Entonces también fue una alerta. Yo creo que más como maestro es en ese tipo de actividades y hay que canalizar porque uno no es experto ni el indicado para hacerlo o citar a los papás y levantar esa pequeña alerta que estamos observando. No soy experta en ese aspecto para nada, pero creo que también como maestros o como mamás o papás, vale la pena, si uno puede, empezar a investigar más allá qué es lo normal y qué es no normal, ¿no? Que nosotros también como adultos podemos también buscar recursos y buscar información más allá que lo que a lo mejor nosotros recibimos de niños o de adultos incluso, porque quizás uno piensa, bueno, ay, mi hijo de 2 años está tocándose, ¿no? Qué malo, ya debe de haberle pasado algo. Y no, eso es normal, ¿no? Pero ¿cómo se sabe uno? Uno tiene que buscar ese tipo de información a veces. Y ahora con acceso a internet parece más fácil encontrar información, pero aún así no. En muchos casos no es adecuada o no viene de buena fuente la información que aparece primero. Entonces, también es un poco empezar a cuestionar y pensar dónde se puede buscar información y con quién puedo hablar yo como adulta, como adulto, si no recibí muy bien esa información. ¿Cómo puedo manejarlo yo para saber suficiente para enseñar a mis hijos, ¿no? Sí, es un tema muy importante que estás levantando, Julia, ¿no? Porque están los tabús, están los miedos, y luego están estos mitos alrededor de todo esto, ¿no? Donde entra como esto de que ve que un niño chiquito se está tocando y piensan que es algo malo y la reacción del adulto puede ser muy... puede traumar realmente, siento yo, al niño y de repente asocia algo muy natural como algo muy, muy penoso y algo que da vergüenza. Entonces, cuando están buscando los papás información, ¿cómo pueden realmente diferenciar una información adecuada a una información inadecuada o inexacta? O sea, ¿cómo van a saber, ya que están todos estos miedos alrededor, ¿no? No sé si... Si pueden ayudarnos aquí, tal vez, Ana, no sé. Es difícil buscar información. Pueden quizás abrir un diálogo con otras mamás o con la maestra. Y también buscar fuentes de como páginas en internet viables que son... de expertos de niños, organizaciones que tienen que ver con la protección de la infancia o Organización Mundial de Salud incluso. Y también lo que dices es muy cierto que a veces la reacción de los papás, la reacción de la mamá ante un hecho puede ser mucho más traumático del hecho. A lo mejor el niño dice que, pues un niño me tocó la vagina, no me gustó. Y ya. No le gustó. Ok, pero si la mamá se comienza a hacer un gran escándalo, se asusta y comienza, entonces la niña se da cuenta que, wow, no, eso no puede, y eso se vuelve mucho más peor. Entonces sí es importante de estar tranquila y, cuéntame más, ¿qué pasó? ¿No te gustó? ¿Qué bien? ¿Qué dijiste? No, me alejé porque no me gustó. Perfecto, sí, nadie te puede tocar en algún lugar a donde no te gusta. Y, sí,
qué bien que dijiste que no, y tratamos de ahí estar tranquilos, o aunque quizás nos cuentan algo mucho peor, respirar, escuchar, cuéntame más, no volvernos como policías, porque eso bloquea la comunicación cuando estamos, ¿cómo? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Y qué hiciste? Y hacemos muchas preguntas, y que rebasa al niño, y el niño ve nuestra reacción, y ya el trauma que quizás era chiquito se puede volver mucho peor. Sí, gracias, Ana. Yo creo que es efectivamente un aspecto muy importante. Y pienso en todos estos papás que ya traen de por sí estos traumas y estos miedos, tal vez por cosas que le han pasado o tal vez justamente por reacciones ajenas, ¿no?, de sus propios papás u otros adultos. Pero ¿cómo pueden, piensan ustedes, cómo pueden superar estas penas? O sea, ¿cómo pueden empezar a tocar estos temas? Porque siento que muchas veces cuando yo he estado en reuniones con papás donde hemos hablado sobre estos temas, de todas maneras siguen ahí como, ¿pero cómo? ¿No? ¿Pero cómo? Y hasta cosas como la regla, por ejemplo, ¿no? Que hay muchas mamás que ni saben cómo mencionar eso, ¿no? Porque ya están ellas mismas traumadas. ¿Cómo superar este miedo para no crear más traumas? Pienso, por ejemplo, en una mamá que dijo en una ocasión, eso no es mi responsabilidad, pues es algo que van a tener que resolver mis hijos entonces de adultos, o sea, refiriéndose a los traumas que se están creando en los niños. A mí me parece como renunciar a su responsabilidad de mamá o de papá, hacer eso. Pero ¿cómo superarlo? No sé, Ivonne, tú que has trabajado también con muchos adultos, ¿qué podrías tú decir? ¿Cómo superar esa vergüenza para platicarlo de una manera más relajada? Mira, yo creo que lo principal es tú mantenerte en una postura relajada. Porque cuando empiezan a, no sé, estabas ahorita mencionando la menstruación, cuando tú hablas sobre ese tema y los adultos con los que estás rodeado o a los que les estás dirigiendo la idea, se empiezan a estresar. Si tú entras en ese mismo estrés, pues provocas lo contrario, los fortaleces mucho. Y es más bien estarte manteniendo siempre sobre ese mismo punto, con seguridad, con certeza, no siendo la última persona que tenga la palabra, a lo mejor tener también ciertas referencias bibliográficas, apoyarnos de expertos, hay asociaciones que se dedican a difundir todo lo que tiene que ver con sexualidad, entonces que empiecen a ver de otro entorno. También la propia experiencia, yo creo que bueno, pues también es cómo lo que tú vives como persona te está ayudando a vivir más tranquilo, más feliz, en armonía contigo y con los demás, y cómo compartes eso con los otros. A mí el que, por ejemplo, el que digan es algo que superará de grande, pues al final de cuentas es una forma de abuso. Y tocando el tema de la sexualidad, pues es más vulnerable a que sea un abuso sexual, la desinformación. Y de todos modos, los niños, el día que quieran aprender, lo van a hacer. Si no es con los papás, van a buscar al amigo, al primo, al vecino, internet, y van a encontrar páginas que ahí sí puede ser muy difícil la reacción que ellos tengan. Entonces, también concientizar sobre todos esos riesgos a los que pueden estar metidos los niños, los adolescentes, cuando nosotros, por nuestras creencias o convicciones, no nos abrimos más al mundo en el que están viviendo, un mundo más abierto, un mundo con mayor información y un mundo más diverso a nivel sexual. Solo para seguir lo que estaba diciendo Ivonne, creo que también como mamá y papá, uno puede decir que, mira, hijo, no sé todas las respuestas en este momento, fíjate que vamos a buscar, o hasta decir, no me siento muy cómoda con este tema en este momento. Vamos a pensarlo y te vuelvo a contestar bien en otro momento. Yo necesito
un tiempo para pensar en lo que voy a decir o para investigar o simplemente que no me siento segura para hablarlo ahora, pero sí lo vamos a hablar después, porque también muestra que todo es un proceso de aprendizaje, incluso para mamá y papá, y que uno sí está abierto a eso, aunque uno no se siente cómodo en ese segundo, ¿no? Entonces, por lo menos sigue abierta la puerta. Y... Sí, gracias, Julia. Yo quería ver esa parte justamente, ¿qué pasa con la desviación de la atención, ¿no? Cuando yo quisiera ver qué dices tú, Ana, o sea, cuando un adulto... simplemente se da la vuelta, porque esto lo he visto varias veces, hace el niño o la niña una pregunta que pone incómoda a mamá o incómodo a papá y nada más, no dice nada, porque tú ahorita, Julia, dices, ay, no sé qué contestarte, ¿no? Como dar una, pero ¿qué pasa cuando eso no sucede, sino simplemente hay una desviación, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso, Ana? Como dicen aquí en México, dar el avión. Sí, eso es ignorar al niño y como decirte, no me importas o no es importante o qué tonterías es esto y ya cortaste la comunicación. Y pienso que fue muy buena la sugerencia de Julia de tener el valor de decir que se vale tu pregunta, es muy incómodo para mí ahorita, pero vamos a investigar o me siento insegura. De asumir responsabilidad por tus mismas limitaciones y bloqueos y quizás decir al niño que bueno, podemos ir juntos con alguien que pueda hablar, que puede contestar tus preguntas y buscar quizás una terapeuta, un psicólogo, alguien de confianza, porque dices, bueno, son muy buenas las preguntas, no puedo, no me siento segura, me da ñañaras hablar de esto y juntos vamos con alguien que puede contestar las preguntas. Buscar apoyo en alguien profesional también se vale. Incluso puede ser el médico de la familia, pero alguien de confianza que pueda hablar de esto de una forma más natural. Y por favor, no darse la vuelta, porque eso darse la vuelta es muy peligroso. Eso también pasa mucho cuando hay abuso sexual. Que alguien, algún adulto ve, sospecha, siente que algo pasa, pero dan la vuelta. Es una negación de lo que está pasando y es muy doloroso, muy peligroso no tener el valor de enfrentar lo que puede estar pasando. Muchísimas gracias. Yo creo que eso puede ser muy útil porque sí, para mí, parte de lo que yo realmente quiero lograr en esta conversación es que los papás que nos están escuchando, los maestros, ¿no?, puedan darse cuenta de que tan dañino es no tocar estos temas, ¿no? Yo, por ejemplo, quisiera compartir nada más una cosa personal, donde mi hijo tenía 6 años cuando hizo una pregunta sobre el pene, así en general, y se la dirigió a su papá. Y su papá, yo creo que agarradísimo por sorpresa, no supo qué contestar, se dio una vuelta y se fue. Mientras yo corría atrás diciéndole, ¿qué te pasa? No puedes dejarlo así. Ahora, casi 6 años después, nuestro hijo sigue sin tocar estos temas con su papá. No los habla. Y si tiene una pregunta sobre el pene en general, pues yo obviamente no tengo uno. Yo le digo, ¿por qué no platicas con tu papá? Dice, no, mejor tú pregúntale. Pero esa vez donde se dio la vuelta y le dio el avión a nuestro hijo, pues ha creado como esta herida en la comunicación, ya está dañada, ¿no? Entonces, para que se recupere esa confianza con el adulto, a que el niño pueda volver a preguntar estas cosas al papá, pues el papá va a tener que trabajar mucho, mucho, mucho para poder volver a generar esta confianza. Quisiera entrar un poquito en otro tema que para mí también es importante, que me parece que muchas veces en la educación sexual se habla de la sexualidad como el fin de reproducción, ¿no? Es con el fin de hacer bebés. Yo creo personalmente que si fuera así, nuestra sociedad no sería tan sexualizada, ¿no? Entonces,
¿Cuál es realmente el objetivo en hablar, ¿no?, de la sexualidad con los niños? Es obviamente informarles, ¿no?, que sepan cómo nacen los bebés, es protegerlos, que no se embaracen, que no estén expuestos a abuso sexual. Pero también hay otra parte de esta educación, es, ¿pero por qué los adultos o los adolescentes tenemos relaciones? No sé, Julia, si tú quisieras tocar este tema. Ok, a ver, ¿quién quisiera tocar este tema de por qué tenemos relaciones sexuales? ¿Es solo para ser bebés? Bueno, creo que dentro de las preguntas de los mismos niños va surgiendo. Y también ellos tienen que aprender que también se hace por placer y por gusto y por estar con la pareja. Tengo una anécdota con mi sobrina que se encuentran, nos vamos en el súper, nos encontramos a otra amiga, mi hermana se sorprende porque trae un bebé de brazos y le dice, ay, no sabía que tenías otro bebé. Y le dice, pues sí, me llegó de sorpresita. Y mi sobrina muy seria voltea y le dice, ¿sorpresa? Pues tú tuviste que haber hecho algo para que llegara ese bebé. Entonces es cuando mi hermana le explica que no nada más tienes relaciones para tener un bebé. Entonces que ella quería estar bien con su pareja, disfrutarse entre ellos y no tenían una buena protección y fue que quedó embarazada por sorpresa, no porque no hayan tenido una relación. Y después, pues bueno, empiezan a surgir más preguntas, pero es parte de la esencia humana y parte del ser sexuado que somos, no nada más la reproducción. ¿Y no se van a traumar los niños escuchando eso? ¿No va a salir así como niños morbosos? Yo creo que no, más bien el morbo es cuando empiezan a probar, bueno, pues el niño se estimula por placer, no por reproducción, y se da cuenta que hay ciertas zonas de su cuerpo donde siente bonito, donde siente rico, donde dice un alumno que tuve, es que cuando yo me toco sudo y siento calor. Entonces, pues bueno, más bien es pues ir acompañándolos en este proceso. Surge más dentro de las familias, pero bueno, luego con la cercanía que tienes con ellos se van dando situaciones también en el ámbito educativo. Y en mi experiencia, no. Es más traumático no dar respuesta o que encuentren la respuesta de alguien que no los conoce y den más información que la que está pidiendo el niño. Creo que también... Creo que también tiene que ver con, como dice Ivonne, tener esas conversaciones cuando surgen, en la manera en que pueden surgir, y tener en cuenta que tarde o temprano también los niños, o sea, cuando ya sean adolescentes, van a estar dándose cuenta de forma muy brusca que están interesados súper de más en el placer, y que cuando tienen 14 años no están pensando en tener bebés, no es que ya están que, ah, ya, ya quiero tener mi bebé, ¿no? Entonces, tarde o temprano es una conversación, que por qué tener relaciones y cómo se ve una relación y qué es lo que es el amor y solamente hay sexo cuando uno siente amor y qué, o sea, hay un montón de preguntas que van a surgir sí o sí. Y es otra vez eso de tener la puerta abierta para que puedan tener esas conversaciones con alguien de confianza, ya que sea mamá o papá o tal tía favorita o quien sea, pero sí necesitan a adultos porque van a encontrar esa información, sí o sí, van a estar buscando esa información tarde o temprano y vale la pena saber acerca del placer. No queremos, bueno, yo por lo mismo... Por lo menos yo, de nivel personal, yo no quiero que mis hijos piensen que solamente es para tener bebés las relaciones, porque espero que tengan placer en algún momento cuando estén con relaciones. Espero que sea algo que pueden dar su propio consentimiento y decir que sí quieren eso y no tener vergüenza de
de amar a alguien y estar físicamente presente con alguien y disfrutarlo y sentirlo. Y creo que cuando crecemos con esas ideas de que el sexo es solamente para tener bebés o es solamente, es algo sucio hasta que uno se case, entonces sí se vuelve bueno de alguna manera. Antes es muy sucio, pero después ya es bueno, mágicamente. Ya crecen con mucha, mucha vergüenza y muchos problemas con tener placer. Mucha confusión acerca de eso. Y es algo muy complicado porque seguro no teníamos esas conversaciones de niños y adolescentes nosotros, ¿no? Es muy poco común. Pero ahora hay más posibilidades de dejar florecer esas conversaciones poco a poco con el tiempo en los momentos apropiados con nuestros hijos. Y yo todavía no estoy ahí tanto con mis hijos, están muy chicos, pero espero buscar los momentos para poder tener esas conversaciones, para que sí puedan disfrutar de su propio cuerpo, de sus relaciones. Es una meta. Placer es importantísimo. ¿Quién quiere tener sexo sin placer? Incluso eso es como abuso y es peligroso. En Suecia hay investigaciones que dicen que el himen no existe. Las mujeres sangran porque no están excitadas, no están lubricadas, están tensas y tienen miedo y los tejidos se rompen y eso causa sangrado, no porque hay tal himen. Entonces el placer es fundamental y es muy importante que desde chiquito tenemos que relacionar, saber si no lo sientes tan sentero. No, dile que no, aléjate de ahí, porque todo tacto, intimidad el acercamiento con otra persona en cualquier forma debe sentirse placentero. Eso es muy importante, de no separar sexo como una cosa y placer como otra cosa. Uno va con el otro y tenemos que recalcar esto, de que es placentero más que otra cosa es placentero. Incluso salen niños más rápido si es placentero. Y mejores niños. Pero sí es muy importante relacionar el sexo con placer desde el principio. Muchas gracias. Yo quisiera entrar un poquito en otro tema, pero que también para mí es muy importante. Y es el tema de la diversidad sexual. ¿No? Tú lo mencionaste tantito, Julia, en esto de decirle a tu hija, ¿no? De que, no, también puedes tener novia si quieres. Y yo recuerdo muy bien que cuando mi hijo tenía esa edad chiquita, ¿no? De kinder y hablaban de novios y novias. Yo le dije, porque me preguntó, mamá, cuando yo sea grande, ¿me voy a casar? Y le dije, si tú te quieres casar, te puedes casar. Y tú decides si te casas con una mujer o con un hombre. Eso es de tu elección, ¿no? Y si no quieres casarte, pues puedes tener novia o novio, eso tú lo decides. Pero hay obviamente muchísimo miedo aquí en Latinoamérica sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, me tocó estar con un bebé chiquito hace poco y estaba él jugando con las gorras en mi kinder y agarró una gorra rosa y yo le ayudé a colocárselo encima. Y dijo el papá, no, esa gorra no. Y yo dije, ¿por qué no? No, pero el color, ¿no? Y le digo, ¿qué tiene el color? Es que es muy femenino. Y yo le dije, yo creo que los colores no tienen género. Pero ahí ya vi como ese miedo a que tal vez su bebé fuera a ser diferente. Me encantaría entrar en este tema porque me parece tan importante, casi nunca se toca. Y creo que hay muchos niños y muchos adolescentes que se sienten muy confundidos y muy perdidos porque se están dando cuenta a una edad muy temprana que tienen una sexualidad muy distinta. No sé quién quiera tomar el relevo. Creo que es justamente los ejemplos que das son exactamente por dónde comienza esa educación de mostrar a nuestros hijos que aceptamos o no aceptamos en la vida, si, a qué estamos abiertos como mamá y papá,
Y es un momento muy importante, porque para mí, bueno, no puedo hablar de América Latina porque crecí en Estados Unidos y ahí también es muy fuerte ese miedo. Yo me acuerdo que tuve un trabajo en un kinder por un rato, y una de las razones por qué me fui fue porque hubo un niño de 3 años que se moría por vestirse en los vestidos que tenían de juego. Fue su cosa favorita en la clase, y su papá llegaba y se enteraba de que se había vestido así, se ponía loco, y hubo muchos problemas con ese papá y con ese niño, porque el niño fue todo lo que quería hacer, fue jugar así, y no, le molestaba mucho al papá, y me traumó porque el niño estaba tan triste, tan desesperado por solo jugar. No sabemos si significaba algo acerca de él o no, solo quiere jugar. Los niños quieren jugar igual que las niñas quieren hacer cosas de niños. Eso es inventado por nosotros, esas ideas de qué es para niños y qué es para niñas. Pero allí comienza eso de diferenciar entre y darles una idea de que eso es malo. Si tú juegas eso y eres niño, eres malo, eres diferente, distinto, malo, y los niños, las niñas no sienten eso por su propia cuenta, pero sí lo aprenden rápido. Por ejemplo, con mi niño de 2 años, le gusta mucho ponerse ropa igual que su hermana, y está bien con nosotros, pero cuando sale ya los demás le dicen niña y así, que nosotros solo no hacemos caso, no le importa, porque está chiquito todavía, pero su hermana ya se dio cuenta que me dijo un día, me estaba preguntando que algo acerca de por qué dejas que se pone así, y le dije, porque la gente puede ponerse cualquier ropa que quieran, uno decide lo que quiere ponerse, a ti te gustan los pantalones, pero hay gente que dice que las niñas no usan pantalones. Sí, me dice, sí, le dije, pero dice, pero los niños no pueden ponerse vestidos. Y dije, bueno, yo creo que pueden poner lo que sea. Y dice, mamá, pero tú eres la única que piensa así. Entonces ya había aprendido ella que la mayoría de los demás no pensaban así, que eso era algo raro de su mamá. Y así creo que es en parte eso, esa oportunidad de decidir si vas a limitar más a tus hijos o si vas a darles el mensaje de que sí pueden expresarse como sea. Bueno, y también creo que al final de cuentas la diversidad sexual, o en este caso la homosexualidad, genera controversia, y genera controversia por el simple hecho de ser un grupo minoritario todavía. Y sí creo que es importante la actitud social que tenemos ante la diversidad y de qué manera la damos a conocer para que pues el estilo de vida de todas las personas sea saludable, libre y feliz. Y bueno, y dentro de todo esto, pues por lo general, quien se percibe a sí mismo, quien detecta una identidad sexual o una orientación sexual distinta del resto, por lo general lo vive en silencio porque no hay, pues no hay, o antes no había tanta figura pública, tantos ejemplos de que existía como opción, ¿no? Antes era, pues este compuesto binario hombre-mujer y no había nada más allá. Entonces, bueno, también qué acciones generamos nosotros para promover esa diversidad y ese respeto por la diversidad y ampliar la gama de oportunidades para cada uno de los que estamos aquí en el planeta. Y pues bueno, también hay muchos términos que entender porque, pues bueno, uno es tu sexo biológico y la biología que te distingue como hombre, mujer, tus genitales, tus cromosomas,
otra es el deseo sexual y quién es la, la preferencia, o sea, la que siente esa atracción. Y otra que ahorita mencionaba Julia, que a su niño le gusta ponerse vestidos, pues la expresión de género, que también está muy estigmatizado, muy estereotipado o muy etiquetado, pero pueden ponerte como, puede ser una persona que te atrae físicamente el sexo opuesto, pero puedes, por ejemplo, ser muy masculino en tus elecciones o muy femenino en tus elecciones. Pero sobre todo no tener expectativas sobre los niños, porque ahí es donde el conflicto es más grande. En la expectativa que generamos hacia ello, pues ya le cerramos completamente las posibilidades y es donde empieza una represión más fuerte, empiezan los cambios de estado de ánimo, empiezas a mostrar a percibir esa infelicidad. Y la persona busca ese espacio para compartirlo, pero lo que te rodea es tan fuerte, chistes contra el grupo minoritario de los homosexuales o cualquier cosa que hace un niño, no llores porque eres gay, entonces también ya estás percibiendo que ser diferente es malo. Entonces también hay que estar muy atentos porque vivimos en una cultura en la que estamos inmersos y no nos damos cuenta ni lo que estamos haciendo, ni que tenemos muchas personas a nuestro alrededor que son diferentes y viven una sexualidad diversa. Sí, es importante primero trabajar tu propia actitud, porque los niños obviamente ven la actitud, aunque la hija de Julia se dio cuenta que su mamá es diferente, pero ella ya va a seguir el ejemplo de su mamá. Yo también aquí en México, yo fui soy como sueca, una mamá muy diferente a mis hijos, pero viendo que yo y mi esposo, su papá mexicano, somos completamente abiertos a cualquier expresión de género o sexualidad mientras nos haga daño a otra persona, ellos tienen esa abertura ellos mismos, aunque crecieron acá. Entonces es muy importante como ejemplo. Pero ahí hay muchos mitos y miedos. Uno es el miedo de que el bebé que se pone la gorra rosa se va a ser homosexual, que es algo que se hace. No se entiende que es algo, la gente nace así, con esa orientación, y no tiene que ver, o no tiene solamente que ver, o no tiene que ver con cómo se educa, no se puede hacerlos. Y después viene como el culpa, ay, tengo un hijo homosexual, es que yo hice algo mal, yo lo hice así, pues no. Y eso es un mito que también hay que trabajar mucho, es muy difícil. Luego otra cosa que es muy complicado es que pensamos que eso es lo más fácil. Nace un bebé, ¿qué fue? ¿Hombre o mujer? Eso es sencillo. No es sencillo. Hay bebés con los genitales de mujer, pero cromosomas de hombre, porque no se desarrolló los genitales del hombre, pero se sienten como hombres, pero tienen genitales de mujer. Hay hermafroditos que nacen con ambos sexos, y eso no es súper raro, es uno de cada 1,000 niños, como síndrome de Down más o menos, y vemos que hay niños con síndrome de Down, pero no vemos los hermafroditas. Entonces, ni siquiera desde el nacimiento es tan obvio qué género tienen. Tenemos la idea que eso es algo clarísimo, que es una verdad, somos hombres o somos mujeres, y punto, y no es así. Y eso es una, hay que educar a toda la sociedad e informar a toda la sociedad acerca de eso. Yo quisiera saber cómo podemos, como papás y mamás, acompañar a nuestros hijos de esta manera, ¿no? Porque yo creo que tal vez hay papás y mamás que se dan cuenta que sus hijos tienen una orientación diferente, una identidad diferente. Y tal vez les da miedo, o tal vez dicen nada más, ok, pues así es, yo acepto a mi hijo o hija tal y como es. Pero ¿qué hacemos entonces, por ejemplo, cuando nos da miedo y no, o sea, tal vez nos damos cuenta? Hay obviamente el caso donde está la negación total, donde no lo queremos ver, pero cuando estamos sospechando, pero no sabemos, o sea, ¿cómo podemos apoyar ahorita a estos papás y mamás para que ellos puedan acompañar de una manera adecuada y sana a sus hijos, que tal vez son diferentes?
¿Alguien tiene una respuesta o respuestas? A ver, ¿quién quisiera? Pues mantener la comunicación abierta y asumir responsabilidad por tus propias emociones, ¿no? De que, bueno, eso me da miedo, me siento insegura, no conozco de esto, pero estoy estar curiosa, dispuesta de aprender, ¿no? Voy a aprender más. Y hay grupos en internet para madres y padres de hijos diferentes o con una orientación sexual diferente, y ahí se pueden buscar mucho apoyo, porque es todo un proceso también, la aceptación de la sexualidad de tu hijo si no es lo que tú esperabas. Y buscar apoyo de un profesional, si eso es, si te rebasa, pero asumir que eso te rebasa, no es problema de tu hijo o hija. Tú tienes quizás un problema con esto, y entonces si eso te rebasa, busca apoyo. Y creo que, retomando un poquito lo que dices, el apoyo siempre es primero para el adulto, para que el momento que lo trate con el niño o con la niña, se sienta seguro y tenga la capacidad de dar ese soporte que está necesitando. Porque si es una etapa de transición dura, es complicada, a veces no hay ningún otro miembro en la familia que esté pasando, que haya pasado por esa misma situación. Entonces, pues, ¿de qué manera vas a ayudar a que transiten ese periodo y saber que socialmente todavía va a ser complicado? Entonces, pues también, ¿de qué manera lo vas a ayudar a enfrentar esa sociedad tan cerrada? Sí, tienes totalmente razón, Ivonne, que si el apoyo es para el adulto y no para el joven o para el niño. Muchas veces se me traen a mí a los jóvenes o los niños porque dicen que están muy confundidos. Y no, el niño o el joven tiene clarísimo lo que le pasa. La confusión está en los adultos. Y también, y muchas veces el miedo es al rechazo de los demás. Uno tiene miedo a que, wow, mi hijo, mi hija quizás es homosexual, entonces la sociedad lo va a rechazar, va a ser muy difícil, y tengo miedo a que mi hijo o hija va a sufrir. Pero yo puedo comenzar yo por no rechazarlo. Si saber que la familia está aceptado y en la familia estamos bien, y hacer como dijo también Ivonne, ¿no? Abrir seguridad y respeto, que hay en la familia hay seguridad y respeto, y eso es un buen comienzo. Sí tiene que enfrentar tu hijo o tu hija con una orientación diferente, tiene que enfrentar muchos obstáculos en la sociedad, pero podemos primeramente trabajar nuestros obstáculos internos y los obstáculos en la familia. Y creo que también tener mucho cuidado lo que decimos nosotros al respecto, como adultos, hacia ellos que están abriendo esa situación, porque los comentarios más frecuentes son: no, mira, yo creo que estás confundido o confundida. Cuando encuentres a la persona ideal, te vas a dar cuenta que no es cierto. Entonces, si la persona ya se acercó contigo y te dijo: soy gay, soy lesbiana, y empieza a recibir esas respuestas, ahí sí empieza la confusión. Entonces, no, es que creo que soy gay o tengo un matrimonio que fracasa, pues obviamente fracasa porque desde muy temprana edad fueron reprimiendo ese deseo o esa identidad sexual o esa orientación que mostraste en la primera infancia. Es algo que tú reconoces desde muy pequeño y que difícilmente compartes. Ahora, sucede lo mismo cuando hablábamos de la sexualidad y cuando despertaba. Si en casa no hay esa respuesta, pues empiezas a buscarla en el entorno en el que te encuentras, ya sea amigos, maestros, el internet ahora, buscas redes de apoyo que luego no son muy seguras. Entonces, pues también analizar nuestro lenguaje, y a veces ni siquiera es el lenguaje verbal, el mismo lenguaje corporal dice más. Sí, yo creo que está muy relacionado con todos los otros temas de sexualidad que estamos tocando, en el sentido de que si no hay apoyo
si no hay la puerta abierta de algún adulto de confianza y de preferencia de la familia cercana, vemos que con las personas de orientaciones sexuales, gay, lesbiana, transgénero, etcétera, que hay muchas más tasas de suicidio, hay muchos más problemas de tomar otros tipos de riesgos que les pone en peligro. O sea, complica su vida mucho, mucho más no tener apoyo familiar que solo ser gay, ¿no? Igual, porque sí van a buscar información y van a ser como son. Y no hacemos nada con reprimirlos entre nosotros. Y bueno, y también por otro lado es cómo educamos a los niños que no están mostrando esta diversidad sexual, pero a que respeten a los que sí lo están haciendo. Entonces también ese es un trabajo en general, no nada más con el niño o la niña homosexual, sino también con la niña y niño que son heterosexuales, o con el niño que no se siente, su sexo biológico no es el mismo sexo con el que se siente identificado. Entonces es un trabajo en conjunto, es un trabajo comunitario, es sensibilizar y no nada más con los niños. Después pues van a haber muestras de afecto en la calle o familias homoparentales que también sepan que existe esa opción y el respeto ante todo eso. Sí, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, Ivonne, y hay otro punto más que yo estoy pensando, ¿no? Que obviamente los estereotipos están por todos lados, ¿no? Y pienso en esto de que ha de ser muy complicado cuando naces con una orientación sexual diferente y no tienes en dónde puedes identificarte, ¿no? Y he estado viendo una serie de Netflix con mi hijo últimamente, y en esa serie, que es una serie bastante reciente, gringa, ahí sí aparecen de repente personajes con una orientación diferente. Y yo creo que es una de las primeras veces donde lo veo, pero así como completamente natural. No lo mencionan, no dicen nada, no hacen como hincapié en, así como de miren. Lo tratan como cualquier tipo de historia de amor. Y me hace muy feliz ver eso, porque hay muy pocos ejemplos realmente. Vi que querías agregar algo, Ana. No, ya que estamos hablando de mitos, hay muchos mitos acerca de la homosexualidad, del abuso de los niños. Y mucha gente tiene miedo de los gays, principalmente de los hombres gays, porque tienen la idea que abusan al niño, lo que es absurdo. El abuso de niño es por cualquier adulto, puede ser hombre o mujer que abusan los niños, pueden ser gays o heterosexuales o cualquier otra orientación. Es pedofilia, es una cosa aparte, que no tiene que ver con la orientación sexual, y es uno de los mitos comunes que existen y que hace que la gente tiene miedo de los gays, entre muchas otras cosas que les dan miedo, por desconocimiento. No sé si quieren agregar otra cosa más sobre este tema de la diversidad sexual, porque hay otro tema más que tratar, no sé. Ok. Entonces, hay un tema que aquí está surgiendo también, que es un tema que tú estás levantando, Ana, que es esto de la sexualidad y la discapacidad. Me gustaría que tú puedas tocar ese tema también. Pues sí, hablando de mitos, yo he trabajado muchos años con personas con discapacidad de sus familias, y ahí vimos que uno de los problemas más grandes para esas familias es justamente la sexualidad de su hija o hijo con discapacidad. A veces porque la persona con discapacidad, si tiene alguna afectación mental o de aprendizaje, a veces expresan su sexualidad muy abierto en cualquier hora, porque sienten placer y se tocan en donde quiera, en la súper, en la calle. Y no saben cómo hacer para enseñarles de que está bien, pero nada más en tu cuarto, cuando quieras. A veces es porque son también muy expuestas, como son niños o niñas vulnerables, al abuso sexual.
no pueden, a veces no pueden hablar por su misma discapacidad, no pueden defenderse en la misma manera. Y como necesitan cuidados de los adultos, más cuidados, muchas veces la familia los deja encargado a la niña o niña con discapacidad o al joven con discapacidad a un familiar porque necesita apoyo la familia. Es una persona que hay que cuidar constantemente, pero el familiar o el amigo o el puede ser el abusador. Y también tienen mucho miedo, hay muchos mitos de que el discapacidad, si se embarazan, entonces su discapacidad es genética y no es siempre así. Muchas personas con discapacidad pueden tener niños completamente normales. Y aún si es una discapacidad genética, no es 100% seguro que todos sus hijos van a nacer así. Entonces ahí hay muchos mitos también. Y también hay un mito de que las personas con discapacidad son asexuales, que no tienen necesidades ni sentimientos sexuales. Y eso es un mito. Tienen la misma sexualidad, los mismos sentimientos o sensibilidades sexuales como nosotros. La discapacidad no tiene nada que ver con su sexualidad. Y es importante tomarlo en cuenta. También tienen derechos sexuales. Muchísimas gracias por eso, Ana. Creo que es otro tema muy aclarador. Yo sé que ahorita tenemos, como que si queremos, tenemos media hora más, y hay algo que para mí es muy importante, que es esta parte del consentimiento mutuo. Lo quisiera levantar como un tema porque siento que muchas veces cuando los papás quieren tocar estos temas, pues es como más como con este miedo, ¿no? A que algo pase a las niñas. Pero pues yo soy mamá de un hijo varón y uno de mis miedos como mamá, pues obviamente ha sido esto de ¿y qué tal si, no? ¿Qué tal si mi hijo se vuelve un abusador, no? Y eso es un miedo un poco tal vez tonto, porque realmente está en mis manos prevenir eso, ¿no? Hacer que eso no suceda, ¿no? Pienso que es muy importante platicar de estas cosas. Obviamente los abusadores no son siempre hombres, también hay mujeres que abusan de los niños, eso también es muy importante. Pero yo creo que como mamás y papás, como maestros, creo que es sumamente importante que podamos platicar de esta parte del consentimiento mutuo. Y me gustaría saber si hay alguien de ustedes que quisiera hablar un poco sobre este tema. Cómo abordarlo, cómo platicarlo, cómo asegurarnos nosotros como mamás y papás y maestros de que estos niños pues no se vuelvan abusivos, ¿no? En la relación con los demás, porque aquí vemos tanto desde los piropos, las mujeres muchas veces estamos muy expuestas, sabemos todo sobre estos temas. ¿Cómo podemos abordar estos temas con nuestros hijos, Julia? Hablando otra vez de los niños chiquitos, como eso es lo que tengo, es un tema que siempre aparece en nuestra casa y empieza con cosas básicas que, por ejemplo, y es algo que yo estoy aprendiendo, que yo por mis razones como mamá quise empezar a pensar diferente en el consentimiento y cómo enseñarlo desde chiquito. Y por lo mismo, por ejemplo, cuando estoy dando cosquillas a mi hija y ella dice, no, no, para, ya paro. O sea, sé que a lo mejor me lo está diciendo de broma porque está riéndose tanto y así, pero yo paro porque está diciendo no. Entonces, no, quiero que sepa ella que su no significa no, que va a ser respetada como tal. Y a veces ella, como quiere jugar, dice, no, mamá, por ahora, cuando digo así, quiero que sigas. Y cuando digo que sí, quiero que pares. Y así digo, ok, pero entonces ese es el código, así lo vamos a jugar. Y cuando ya, si lo cambio, ya lo vamos a cambiar. Y así ya podemos jugar, pero ella empieza a metérselo en la cabeza que cuando dice que no, es no. O cuando está peleando, está jugando con su hermano y están haciendo algo un poco
como fuerte, están jugando muy físicamente y uno ya dice no, ya, tiene que parar el juego y ya, porque ya no le está gustando. Si ya no le gusta, ya no es juego, ya no está bien. Entonces son cosas muy chiquitas, pero que creo que tienen un impacto de empezar a metérselo en la cabeza que tú eres dueño de tu propio cuerpo, aún siendo niño chiquito, tú eres dueño de tu cuerpo. Y cuando no te gusta algo que alguien te está haciendo, puedes decir que no y eso debe de ser respetado, porque creo que tiene que empezar desde temprano. Y creo que lo has abordado de una manera muy puntual. El consentimiento tiene que ver con la crianza respetuosa y no la imposición de uno como adulto o de uno como igual. Lo podemos hacer con nuestra pareja y que vean que hay una, en la relación existe eso. Estamos en un mutuo acuerdo. Y también adulto, niño, pues promover esa parte del consentimiento, el ofrecer opciones para que ellos puedan tomar decisiones. Yo sé que hábitos y límites no son negociables, pero siempre puede haber un margen de elección entre ellos y ayudarlos a sentirse respetados y seguros. Si no lo hacemos desde pequeños, pues cuando lleguen a un momento como a lo mejor un abuso o algo que está sucediendo, no tan extremo como un abuso sexual, pero que sí tenga la capacidad de saber decir no. Nos pasa hasta a veces que nos comemos cosas porque nos da pena decir que no queremos, porque ya no lo sirvieron, aceptamos trabajos porque pues es que ya pensaron en mí, ¿cómo voy a decir que no? Y continuamos en eso, y es lo que estamos enseñando, pues aceptar aunque no quiera. Entonces, pues bueno, tiene que ver con esos pequeños detalles y que se van a ver presentes en esas decisiones en las que están poniendo en riesgo su vida, su seguridad. Y me encantó también el ejemplo de Julia de hacer cosquillas. ¿Quién no hemos hecho cosquillas a los hijos? Incluso podemos usarlo como parte de la educación sexual. Te hago cosquillas y cuando no te gusta algo, que comienza como un juego, comienza como placer, pero cuando ya sientes que ya no es rico, tú dices que no y eso se respeta. Y ahí podemos hablar después a base de ese juego, como hablar con nuestro hijo de, bueno, ¿cómo sentiste? ¿Cuándo sentiste que no estaba bien? Y cuando tú sientes que alguien hace algo que no lo sientes bien, decir no, eso es muy importante. Y como dice Ivonne, es, muchas veces aprendemos de no hacer caso a nuestro no por educación. Y eso puede ser hacer los niños mucho más vulnerables a cualquier tipo de abuso. Es muy importante de validar el no y respetar el no. Creo que también tiene un impacto muy, muy, muy fuerte cuando ya llega la adolescencia y ya que sean adultos en cuanto a la sexualidad y esa idea de dar un consentimiento positiva. De poder decir que sí, seguramente, acerca de la sexualidad de uno o una. Especialmente con las mujeres, siento que estamos en general más entrenadas a ser pasivas en cuestiones sexuales y esperar, si estamos en una relación heterosexual, esperar que el hombre haga los avances, que el hombre maneje toda la parte física y ya nosotras somos las responsables de pararlo, si hay que pararlo, si es lo responsable, hay que pararlo, nosotras y no el hombre, como si el hombre también entonces recibe ese mensaje que los hombres siempre quieren sexo, quieren todo el tiempo, no importa. Es el mensaje que reciben acerca de eso, es la inversión de lo que reciben las mujeres. Nosotras entonces somos muy pasivas y solo hay que esperar que nos hagan algo. Y si realmente tenemos que decir que no, entonces ese no es totalmente nuestra responsabilidad. Y los hombres entonces
son unos predadores sexuales que siempre quieren sexo, lo quieren de todas las mujeres y están dispuestos a cualquier cosa para tenerlo. ¿Y qué tal? No es cierto. También es demasiado para los hombres y reciben mensajes como que, las mujeres siempre dicen que no, pero realmente sí lo quieren. Entonces eso es abuso, eso es violación. Si una mujer está diciendo que no y sigues, es violación. Pero es un mensaje que realmente reciben los hombres en muchos casos. Solo dicen que no, pero sí lo quieren, hay que seguir. Entonces, ¿cuándo vamos a tener esas conversaciones, no? ¿Cómo abordamos esas conversaciones? Porque no es como se debe de ser, no debe de ser un asunto de que la mujer debe de decir que no cuando quiere decir que sí, y que los hombres deben de asumir que un no quiere decir que sí. Qué horrible, ¿no? Si nos ponemos a pensarlo. Sí, yo pienso que es muy interesante lo que estás diciendo, Julia. Leí un artículo hace poco, era un análisis sobre las películas y cómo están, siempre en las películas es como hay una como medio pelea entre el hombre y la mujer, y luego la convence con un beso, y primero lucha ella y luego se deja llevar, ¿no? Y es cierto, o sea, y sacaba ejemplo tras ejemplo tras ejemplo tras ejemplo donde es así en las películas, y cuando me puse a pensar dije, pero esto está loquísimo, está mandando un mensaje muy, muy, muy violento a todos los hombres y a todas las mujeres, de que debemos de dejarnos vencer, y de que tiene que, o sea, el no de la mujer no está siendo respetado. Yo siento como toda esta responsabilidad, como les dije, ¿no? Como mamá de un niño, de un varón, de platicar sobre este tema que tan importante es, ¿no? Estar escuchando al otro, escuchando a la otra, no importa si es hombre o mujer, siempre estar escuchando, ¿quieres esto? ¿Te gusta esto? Estar preguntando, porque vivimos en una cultura violenta de por sí, ¿no? Una cultura muy masculina, no importa si estamos en México o en los Estados Unidos o en Suecia, son los hombres que tienen el poder, y hay un abuso de este poder en todos los niveles, y obviamente también acerca de la mujer, acerca de su cuerpo, y nada más, o sea, digo yo esto de que cómo nos están viendo, cómo nos están mirando, o sea, es muy difícil, siento yo, como defendernos, ¿no? Entonces siento que tenemos una responsabilidad gigante, no solo cuando tenemos hijas, sino también cuando tenemos hijos, a poder platicar sobre estos temas y poder realmente levantarlo y decir, esto no está bien, o sea, así no es. Pregunta, si la niña no dice nada, tú pregúntale, ¿te gusta así o prefieres que me detenga? En vez de tomar así como por un hecho de que la voy a vencer, la voy a convencer con un poquito de fuerza. O sea, eso es abuso sexual, ¿no? Ivonne, yo creo que tú querías agregar algo. Yo nada más quiero agregar que, pues bueno, al final todos aprendemos a partir de la experiencia. Y otra de las cosas que sucede en esto de la sexualidad es cuando los niños en el kinder o en etapa preescolar, en la primaria o en ese periodo de edad, empiezan a tener novios o a tener novias. Y lo prohibimos y no queremos que tengan novio hasta que sean mayores de edad y que después de que acaben la carrera. Entonces, es más bien permitirles, una, porque el noviazgo en la infancia no es igual al noviazgo cuando ya estamos en una etapa, pues, de la más adolescente o más adultos, más conscientes, como una relación para formalizar la relación. Y es justamente en la infancia cuando los niños pueden empezar a darse cuenta a qué no les gusta jugar, qué no les gusta hacer con la otra persona, y qué mejor que empiecen en esa inocencia y en esa parte natural del noviazgo. Vamos, son niños que aprenden de lo que ven y están en un mundo donde la gente generalmente vive en pareja, otros viven de manera soltera o deciden ser padres solteros o simplemente nada más quedarse ellos solos, pero es un reflejo de lo que están viendo. Entonces, ni hay que prohibirla, y más bien
enriquecer ese entorno, yo tenía también unos conocidos que sus hijos son novios desde que estaban en el kinder, van en cuarto de primaria, siguen siendo novios, pero se invitan a jugar, uno le lleva un regalito al otro, es muy inocente. Entonces, si no lo permitimos desde pequeños, ¿en qué momento van a poder estar teniendo ese consentimiento en lo que a la relación respecta? Y creo que, claro, también es cuestión de la familia y de cada uno. Cada familia toma sus decisiones acerca de cómo tratar eso. Pero para mí es otra vez ver que lo prohibido siempre es más interesante. Los niños van a atraerse más por lo que es prohibido. Y aparte es justamente lo que está diciendo Yvonne acerca de dejarlos explorarse mientras están bajo nuestro cuidado todavía y no esperar que sean adultos para tener su propia relación cuando, o sea, su propio noviazgo, digamos, cuando ya, quién sabe, ya no tenemos tanta influencia para entonces y no podemos ayudar a protegerlos para entonces tanto. Y así creo que si solo lo prohibimos, es mucho más probable que lo van a hacer a escondidas y van a estar poniéndose en situaciones mucho más peligrosas. No vamos a saber con quién andan, entonces eso también se vuelve más peligroso. No podemos entonces conversar acerca de qué les gusta o qué les incomodó o qué pasó o si pasa algo con el novio o la novia, ya no sabemos, porque no nos van a contar a nosotros, van a contar a quién sabe. Y así, al contrario, si ya dejamos abierta esa puerta, pueden venir a nosotros con sus preocupaciones, con sus problemas, podemos ver con quién andan y cómo es esa persona y intentar influenciarlos un poco más y sobre todo tratar de asegurar que están seguros. Si no sé, Ana, si quisieras agregar algo sobre este tema, ¿no? ¿Todo bien? Ok, entonces, yo creo que estamos llegando al final de esta conversación, que para mí personalmente ha sido sumamente enriquecedora. Quisiera que pensaran en qué consejos, si podrían dar el super máximo consejo a otros papás o maestros acerca de la educación sexual, ¿qué podrían decirles para ayudarles a acompañar de una manera más sana a los niños con los cuales están en contacto, si son sus propios hijos o si son los alumnos en la escuela? ¿Qué sería como el mejor apoyo que ustedes podrían ofrecerles? No sé quién quisiera ir primero. Para mí como mamá, lo que más trato de hacer es cuestionarme y seguir aprendiendo. Aunque tuve la gran suerte de poder crecer con un montón de información y cosas así, aún así hubo muchas cosas lejos de perfectos en mi mundo de adolescente, en la información de todos lados que recibí acerca de la sexualidad. Y entonces yo como persona estoy siempre tratando de mejorarme y mejorar el mundo para mis hijos y tener conexiones con ellas y con ellos y con otras personas. Entonces, para mí es eso de cuestionar lo que pienso que sé y tratar de seguir abierta acerca de todo y seguir aprendiendo y buscando información y relaciones con otras personas en la comunidad para construir comunidad y tener unos hijos que pueden aceptarse así a ellos mismos y aceptar a los demás como son y tener relaciones saludables y sanas.
Sí, todos los papás quieren lo mejor para sus hijos. Todos los papás y mamás quieren proteger a sus hijos. Y para esto necesitan enfrentar esto de la educación sexual. Y para eso, si es difícil, busca ayuda, busca apoyo, busca información. Como dice Julia, no asume que sepa nada, aprende. Porque es para lo mejor de tus hijos. Yo sé que todos los mamás, papás, queremos lo mejor para los hijos. Y eso es muy importante. No podemos evitarlo, brincarlo o dejarlo para después. Es muy importante que como papás asumimos la responsabilidad de informarnos y buscar ayuda. No están solos en esto. Busca ayuda. Además de lo que ya están diciendo, bueno, yo lo voy a hablar como maestra. Yo creo que lo más importante es estar consciente que tenemos la oportunidad de tocar a muchos niños, pero a veces con acciones bien sutiles podemos marcarlos para el respeto, para el apoyo, para la seguridad o reprimir algo en ellos. Entonces siempre concientizar y estar dispuesto siempre a apoyar y en conjunto con los papás, porque sin ellos no podemos lograr nada. Pues muchísimas gracias a las tres por estos consejos y esta conversación. Yo espero que mucha gente vaya viendo esto y que se vaya informando y perdiendo el miedo, la vergüenza. Y bueno, yo espero poder otra vez abrir este tema, ¿no?, en español, pero desde otros ángulos también. Pues este fue Por Amor al Aprendizaje, episodio 117. Muchísimas gracias por su participación. This was For the Love of Learning, episode 117. Thank you so much. Have a great evening. If we want to change the world, we must first change the media. Mainstream media exists for the purposes of indoctrination and manipulation of public perception. The world of free and independent media is growing, and with the upsurge in information now available in the public domain, it has never been easier to access free and independent media. The exploration of this information resulted in an experimental project which would provide a fully supported space for researchers, whistleblowers, and seekers of all kinds to express themselves and educate the world. On the 1st of January 2015, Conscious Consumer Network was launched to the world. Nobody thought we would make it this far, but CCN is the longest running free and independent media network of its kind. CCN is a unique collaboration of hearts and souls, bringing you information from different perspectives to educate and inform. Since we started CCN, we have had only one desire, the pursuit of a free, fair, just, sustainable world, and this has not changed. Having overcome many challenges over the last 2 years, CCN is here to stay, and we've got great things lined up for 2017. Help keep CCN on the air by supporting the 2017 Network Support Fund.